Bienvenidos a la Noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. El proceso que lleva al exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández en los Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York se torna complicado, ya que tiene declaraciones de cuatro testigos claves para el caso que se le sigue a Hobb. La fiscalía ha resumido estos testimonios de estos colaboradores que han dado informaciones las cuales influirán en el juicio final, en donde declararán dichas informaciones en la corte. El juez a cargo tomará la decisión para la sentencia final de Juan Orlando Hernández. La Fiscalía de Estados Unidos presentó un escrito ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, que contiene la declaración anticipada de cuatro testigos colaboradores en el proceso criminal que se le sigue al expresidente Juan Orlando Hernández, el exjefe de la Policía Nacional Juan Carlos El Tigre Bonilla y el exoficial Mauricio Hernández Pineda. La Fiscalía ha resumido partes del testimonio anticipado de estos cuatro testigos colaboradores para proporcionar algunos ejemplos de las formas en que se superponen las pruebas contra los acusados, señala el documento federal. En el oficio, los fiscales estadounidenses establecieron que los testigos depondrán sobre temas adicionales y que llamarán a otros testigos, hasta ahora desconocidos, y presentarán pruebas adicionales en el juicio en conjunto para demostrar aún más sus roles superpuestos en la conspiración. De acuerdo con las informaciones de estos colaboradores, también tuvieron participación en el cartel de Hobb, en el traslado de droga, narcotráfico y contrabando, los cuales se encargaban de supervisar y concretar las entregas, envíos y cobros del narcotráfico, teniendo las responsabilidades en las entregas de todas estas mafias, todo un conjunto de criminales, resguardando las mercancías del cartel de Hobb y el Chapo Guzmán. El gobierno espera que CW-1 testifique sobre conversaciones que tuvo con Mauricio Hernández Pineda, en las que le ordenó que no cooperara con la fuerza del orden estadounidense contra Juan Orlando y Juan Antonio Hernández, revela el escrito. Lo cual también implica a Carlos Zelaya, con pruebas de estas acusaciones, tendrían que estar en poder de las instituciones judiciales estadounidenses y del Departamento del Estado, los cuales estarían a cargo de comprobar si está vinculado a la mafia del tráfico de drogas. Honduras, tierra de telenovelas del narcotráfico, sin tocar tablita. Las elucubraciones están a la orden del día. Una posible orden de extradición para Carlos Zelaya cobra fuerzas y todos comenzamos a especular. Es que no queda de otra. A pesar de tener como 100.000 elementos destinados a comunicación en la presidencia, lo que más obtiene el pueblo de los medios oficiales es un silencio total. Si en verdad existe la orden de extradición para el cuñado de la presidenta y el hermano del asesor presidencial, entonces el gobierno de Libre no tendría nada que envidiarle al anterior gobierno cachureco. Libre tendría corrupción, nepotismo, despilfarro y narcotráfico. Diferente bandera, pero mismos elementos delictivos. Si la petición existe, entonces el anuncio de Xiomara Castro no es más que una burda cortina de humo, una forma de hacer presión a Estados Unidos para que desista de llevarse al capo de la familia. Si esto ocurriera, pierde Libre, pierde Mel, pierde Xiomara, porque como ya dijimos, Libre quedaría en el mismo plano que los cachurecos corruptos y narcos. Recordemos que esta misma jugada utilizó el expresidente Juan Orlando Hernández, aunque él amenazó con parar la lucha contra el narcotráfico y dejar pasar a la gente sin restricción por nuestro país hacia Estados Unidos. Pero le salió el tiro por la culata. Hasta el día de hoy, todo lo que David Romero Elner hizo público ha resultado cierto. Y habría que agregarle una raya más al tigre, aunque el reconocimiento sea póstumo. No creo que a esta altura queda algo más en el tintero. En Estados Unidos hay colección de narcotraficantes hondureños y otros que, aunque de diferentes nacionalidades, han traficado en nuestro país. El juez de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, Kevin Castell, que dirime la causa por acusaciones de narcotráfico contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ha reprogramado las fechas previstas para el proceso. La Fiscalía y la Defensa habían solicitado una moción para reprogramar la audiencia de presentación de pruebas. Las justificaciones mencionadas dejan ver que la prórroga sería para brindar tiempo adicional para que la defensa revise los materiales presentados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos como pruebas para la acusación. Son tres acusados, cargos similares, todos relacionados con el tráfico de drogas. Fueron co-conspiradores en una de las operaciones de tráfico de cocaína más grandes
y violentas del mundo. Juan Orlando usó su poder político, incluso como presidente del Congreso Nacional de Honduras y de presidente de Honduras, para canalizar a las fuerzas del orden público, militares y recursos financieros para apoyar a los narcotraficantes. Juan Orlando y Bonilla Valladares instan a la Corte que sería impropio unirlos en un juicio o con su tercer co-conspirador, co-acusado, Mauricio Hernández Pineda. Las mociones carecen de mérito con base en la ley y la evidencia, y la Corte debe denegar sus solicitudes de separación. Juan Orlando, Bonilla Valladares y Hernández Pineda, o sea, los acusados, fueron co-conspiradores en una de las operaciones de tráfico de cocaína más grandes y violentas del mundo. Bonilla Valladares deben ser denegadas en su totalidad y sin necesidad de audiencia. El gobierno prevé citar al menos a 4 de los mismos testigos colaboradores para que testifiquen contra los acusados y espera que su testimonio demuestre que los acusados trabajaron juntos con objetivos comunes, compartieron métodos y cometieron los presuntos delitos con cómplices mutuos, incluido el testigo colaborador. Bajo este nuevo calendario, el juez ha reprogramado la fecha del juicio contra Hernández. La esposa de Juan Orlando Hernández, Ana García de Hernández, ha reaccionado al hacerse pública la notificación y ha dicho que el cambio de la fecha los beneficia para demostrar que su esposo es inocente. La ex primera dama comentó en redes sociales que los cambios van en consonancia con los intereses de la defensa porque el gobierno estadounidense no ha entregado y aportado todas las pruebas, incluyendo material clasificado. Escuché de él que está bien, fuerte. Aquí tenemos un refrán en nuestro país que dice: el que nada debe, nada teme. Y mi esposo es inocente. Eso es algo que yo siempre lo he dicho. Y que nosotros estamos siendo víctimas de una conspiración del crimen organizado. Mauricio Hernández Pineda, el más allegado al cartel de Hobb, además de ser familiar del expresidente, estuvo encargado de ser el gerente en toda esta asociación criminal, en donde se llevó a cabo muchos delitos vinculados con muertes, lavado de dinero y traslado de drogas a varios países, principalmente a los Estados Unidos. Estos testigos clave que se suman brindarán declaraciones las cuales le dará un beneficio en su condena, la cual se tornará en base a su testimonio para así llegar a la verdad sobre todos estos vínculos criminales y nefastos del narcotráfico. Estos 4 delincuentes narcotraficantes declararán los vínculos con el expresidente y los nexos entre los carteles de la droga. Tengo en la Policía Nacional en apoyo a la conspiración. Entre otras cosas, Hernández Pineda brindó seguridad armada a grandes cargamentos de cocaína que pasaban por Honduras, pertenecientes a traficantes alineados con Juan Orlando y Tony Hernández, y sobornaron a otros oficiales para que no hicieran los registros de seguridad a los vehículos cargados de cocaína de sus cómplices en los puntos de control. Suscríbete a las noticias de Honduras HND. Déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.